heridas a los 5 policías locales de Móstoles y al sargento primero de la comandancia de la Guardia Civil, a los que en este acto se les impondrá las diferentes distinciones en forma de medalla de policía local de Móstoles y cruz al mérito profesional. Felicidades por este merecido reconocimiento público que vais a recibir. Ha transcurrido un año desde que tuve el honor de dirigirme a vosotros por primera vez como concejal delegado de seguridad. Un año no exento de dificultades, pese a lo cual ha primado el interés general a los intereses particulares y el cumplimiento del deber por encima de cualquier otra consideración. Mi más sincera felicitación a los agentes condecorados. El galardón que vais a recibir del Ayuntamiento de Móstoles lleva aparejado el reconocimiento sincero de todo el equipo de gobierno y, por ende, el reconocimiento de los ciudadanos. Lo primero que tenemos que hacer, sin lugar a ninguna duda, es felicitar a todas esas personas que cuidan de nosotros, todos los ciudadanos, y que son parte de la Policía Estatal, que están llegando, son los últimos que están llegando a esos conceptos de policía de seguridad y de cuidado de las personas, pero que merecen actos como el de hoy y días como el de hoy. Es una jornada que cada año nos sirve para destacar y ensalzar los valores de la vocación de servicio, de la vocación de servicio público que representa parte de estos cuerpos que decía antes de seguridad del Estado. Y esa vocación y esa dedicación deben impregnar a vosotros, también a otros que lleváis ya 3 o 4 años con nosotros, impregnaros del bien hacer de la ciudad. Me despido pidiendo perdón y una excusa. Estos actos siempre se acaban con una copa de vino. Una copa de vino, un poco de canapé, pero tomamos la decisión no solamente para el acto de hoy, sino tomamos la decisión desde el gobierno, dentro del plan de austeridad, que reduciríamos en todo lo posible estos gastos. No es que no tengamos dinero para pagar una copa de vino, sino que entendemos, que vosotros vais a entender, que si tenemos que dar ejemplo en cosas como esta, lo podamos dar. Así que con esa solicitud de perdón, de que a partir de ahora pues hemos acabado el acto y no tenemos ese rato de charla con una copa, pues terminamos el acto y felicitamos al día de San Juan a toda la policía local. Felicidades, felicidades y gracias.